Good morning. Good morning, guys. Today is our first class for our second semester. Hoy día va a ser nuestra primera clase del segundo semestre. We're going to talk about verb to be. I know you guys are tired about verb to be. Yo sé que están cansados de hablar de verb to be y sometimes it gets bored. But you have to learn. This is the most important in the whole English. Yo sé que les aburre muchas veces hablar el verbo to be, el verbo to be, chicos, pero siempre les digo y todas las clases les digo, tienen que grabarse el verbo to be, sí o sí. No lo vamos a hacer solo en el segundo trimestre, de repente lo tocamos en el tercero, en el cuarto también. ¿Ok? Voy a hablarles un poco sobre la clase, voy a compartir para poder explicarles. Ahorita lo comparto. Ya va. Ok, chicos, aquí está la clase, tema número uno, porque ha sido nuestro primer tema de inglés. Pueden ver ahí, dice cómo usar el verbo to be. Lo tienen en español, en inglés. También lo tienen ahí, ¿cierto? Ahí está I am, yo soy, yo estoy. Recuerden que el verbo to be es el verbo ser, estar, ¿cierto? Entonces ahí lo tienen. Luego estamos con el you. Voy a marcar lo que voy leyendo. A ver, denme chance de. Agarra mi lapicito. Ok, chicos, empecé por el I. Recuerden que el I es pronombre y el am es to be. Del to be va a la traducción en español. Yo soy, yo estoy, lo mismo. Lo tienen aquí. Pronombre, verbo to be y su traducción. Súper fácil para ustedes. You are. Tú eres, tú estás. He. Is, él es, él está, she is, ella es, ella está, it is, o eres, eso es, eso está. We are, plural, vamos a los plurales. We are, you are, they are, los plurales, ¿cierto? Nosotros, ustedes, ellos. Esta conjugación les digo siempre cuando hemos tocado lo que es el tema del verbo to be, todas las clases y todo lo que es el verbo to be, les digo que tienen que aprender la conjugación. La conjugación es tan fácil, chicos. I am. Su única conjugación, ¿cierto? Su único verbo to be. Del he, she, it, el is también. Súper fácil. Y del plural, we, you y they es el are. Súper fácil, chicos. Por favor, tienen que poner más énfasis en esto. Voy a bajar un poco. Aquí hay otro, a ver. Aquí más fácil todavía. Aquí dice choose the right option. Dice elegir la respuesta correcta. Chicos, si mi pronombre personal es I, mi verbo to be va a ser are. Wrong. No. Mi verbo to be va a ser el am. Ok. Si mi pronombre personal es you, mi verbo to be va a ser is. No. Wrong. Tiene que ser are. He. Mi verbo to be será he am. Wrong. Mal. No. Porque es is. Lo mismo con she. No va a ser are, chicos. Si pongo are, wrong. Quiere decir que está mal. She is. It is. We are. You are. They are. Plural. Eso es su verbo to be. Borramos todo eso y voy a bajar. Lo mismo aquí, chicos. Miren, así dice: complete using, completar usando. Si es am, si es is o si es are. I am el chapulín colorado, ¿cierto? Aquí tendría que ser am. Lo escribiría, pero va a ser muy grande y no va a dar espacio si agarro mis otras letras. Lo voy a escribir con esto: am.
Veo feíto a salir, pero se entiende. I am, ¿por qué no va a decir I are? O va a decir I is, porque estaría mal. Aquí, chicos, dice we, y la respuesta obvio tiene que ser we are, ¿cierto? No voy a poner we is, no voy a poner we am. Era the sandwich. Sorry, este eres, me salió medio mal. Ups, aquí era is. Aquí me equivoqué. Ok, uy, uy. Él es, voy aquí, she is lo mismo, they are, porque ese es su to be, are, they are, and I am, otra vez, I am, am es su to be. Ok. Entonces ya saben, ya su conjugación, I am, estamos hablando de lo que es el to be, ¿cierto? En la primera página tienen todo lo que es la conjugación. Ok, lo mismo. Aquí también está el to be, a ver, a ver, a ver. Lo mismo, esta hoja de acá del to be no lo hemos resuelto, pero lo vamos a... Bueno, no hemos resuelto esta, pero sí hemos resuelto otros ejercicios igual. Para que quede claro, salieron ustedes a la pizarra a hacer sus propios ejercicios. Se les hace difícil, bastante difícil de resolver porque nos falta lo que son verbos regulares. Vamos a practicar todo lo que es estos 2, 3 bimestres que quedan, todo lo que son solo verbos, ¿ok, chicos? Ok, con eso los dejo, chicos, ¿ok? See you next class. Bye bye, chicos.